AP 27 hearts beat. Hey, muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca una reacción a delincuente, ¿vale? Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que habla, ¿vale? Pero ha sacado el fucking videoclip, o sea, ha sacado un videoclip que yo digo, what the fuck. Y nada, yo creía que con la que sacó anteriormente, ya finiquitaban con esa canción, pero no ha sacado el videoclip, así que vamos a reaccionar a él, ¿vale, gente? Espero que eso, que os encante, ¿vale? Y vamos a darle súper, súper duro. O sea, vamos a darle en plan big. Así que nada, gente, como siempre, suscribirse, que se agradece muchísimo, ¿vale? Estamos a fuego con las reacciones. Y darle a la campanita, ¿vale? Para enteraros de cuando salen los vídeos. Y básicamente siempre los pongo al estreno para verlos con vosotros. Y eso me encanta, ¿vale, gente? También darle manita arriba, ¿vale? Para que vea que os mola este tipo de contenido. Y nada, gente, seguidme por Instagram, ¿vale? Que estamos ahí 400 y digo, somos 2300 en YouTube, ¿qué pasa? Y nada, gente, así que darle a fuego. Ahora mismo lo único que tenéis que hacer es ir aquí a la descripción, poner mis redes sociales abajo, el Instagram, y ¡pa! Le tiráis, ¿vale? Le tiráis fuertísimo. Y nada, gente, para los que esperáis 48 horas hoy, ¿vale? Porque si no, gente, la idea de toda la movida, voy a hacer un 48 horas, ¿vale? Jugando a Fortnite, reto, reaccionando a otro trago remix si sale el lunes, yo qué sé, bailando cumbiones, lo que vosotros veáis. Lo voy a hacer mañana, ¿vale? Mañana por la tarde supongo que irá. Si saca la canción de otro trago, reaccionaremos ya sea en directo o si la sacan antes del directo que tenemos visto, la reaccionamos, y si tardamos un poco más en iniciar el directo, que se está editando, exportando y subiendo, ¿vale? Y bueno, eso, que espero que os encante la narración de delincuente. Y vamos allá. Creo que Kendo Capone está en la cárcel, ¿vale? O sea, es una cosa que yo, ¿vale? Os inserto. Vamos allá. Sí. Cuando han hecho este videoclip así, o sea, nada más empezar el videoclip con los carteles, digo, sí. Sí. Un videoclip de puñeta. ¡Buah! ¡Mira esta mierda! ¡Buah! Miniatura aquí, ya. Ya está hecha la miniatura, sigamos. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente en lo que habla. Decirme que el flow que tiene mi colega Farruko, es que la barba de Farruko, tío, la barba de Farruko. O sea, ¿estamos conscientes de la barba de mi colega? O sea, observarla con delicadeza y naturaleza que vais a flipar. Y es increíble, qué guay. Yo le doy porque me trajo ataque. Es que en plan, es como... ¿qué coño, tío? ¿Qué cojones estoy viendo? Es increíble, gente, es increíble. O sea, tiene una... Es como así y luego... Es que es increíble, o sea, yo no lo he visto en mi vida. O sea, una sacada. El estribillo, ¿vale? La primera parte, la intro, como lo queráis decir. Maravilloso, maravilloso, ¿vale? O sea, espectacular. No me dejo solo y me di cuenta quién está. Nos está, ahora entra Noel, ¿vale? Pero nos está enseñando como diferentes familias, nos está enseñando diferentes hogares, nos está enseñando... Nos está representando, ¿vale? Lo que él vive, ¿vale? Y las pancartas nos tenemos que fijar bien en lo que dicen y luego pillarles un significado, ¿vale? O sea, no somos delincuentes. Hay una pancarta. Luego había otra que decía puñeta. O sea, había muchas, ¿vale? Hay que fijarse bien en los videoclips porque tienen luego un significado por detrás que no te espera. Diablo, qué chereo. Cogí dinero y me bajaron el teo. Ya no era el rey del trapeo. ¡Ey! Vale, cuando él estaba preso, amigo. Cuando él estaba preso. Mi colega Noel no es tonto, ¿vale? O sea, mi colega Noel ya ha pasado por mucho. Y ahora lo que tiene se lo merece en parte, ¿vale? Porque literalmente está sacando muchos temas. Y, coño, que son buenos, tío, ¿vale? O sea, lo que tiene lo merece. Un felicidades en el patch, man. Es que está muy bien representado. Perdón por estas paradas tan rápidas, ¿vale? Pero es que se me vienen las ideas y las tengo que decir. Está muy bien representado, ¿vale? Por el tema de lo que él está viviendo. Ha dicho a Farruko, quiero que haya esto, esto, esto y esto, porque yo lo he vivido y sé lo que hay. Así que pum, y se la ha dado y lo están haciendo tal y cual, ¿sabes? O sea, tal y cual no, tal cual. O sea, literalmente es eso, ¿vale? Si él ha vivido eso, ha dicho, quiero esto. Y lo está representando, o sea, de puta madre. Vemos todo lo que ha vivido. ¡Ey! Parece el escuadrón del Fortnite, tú, los policías. Esto es muy buena, esta parte es muy buena. La voy a dar para atrás, para oírla entera.
pero es muy buena. Ese Lucifer es brutal. O sea, se tira unos parrafitos así chiquitillos que tú dices... ¡Uah! ¿Vale? Como el ¡uah! Pero sintiéndolo, ¿vale? ¡Lucifer! ¡Uah! Es que, os lo digo en serio, UA es lo mejor que he visto en mi vida. Y además es que se ha hecho famosísimo. O sea, no sé por dónde viviréis UA vosotros, pero yo lo oigo por todos lados. Estoy con el UA que no cago. O sea, UA. Joder, mamá, vamos a comer UA. UA. Vale, aquí hemos tenido una parte de estribillo otra vez, ¿vale? Va a estribillo, Anuel, estribillo, Farruko, ¿vale? Vamos a ver la parte de Farruko, que no me acuerdo, la verdad. O sea, vi la del carrito este, la que se hizo así como famosilla, ¿vale? Pero que iban los dos en un coche, tío, no sé. Y la vi dos o tres veces y ya está. Y la verdad es que el estribillo se te queda, pero las partes de las otras no. Vamos a ver qué nos hace. Por cierto, que ¿tienes un perro o eso qué? La verdad va con un flow bastante bacano, ¿eh? Llegó un charter privado a la pista del SAE. Desembarque individuo, conocido personaje. Es tiriti. Es que como que termina muy pa, ¿sabes? Y como dice, esto va a seguir y sigue y luego hace pa. O sea, escúchalo bien. Un candel TSI se siente mal que el equipaje. Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo trae. Oficial no... ¿Sabes? ¿Cómo que termina? ¡Pa! ¿Vale? Y eso mola muchísimo. Eso mola muchísimo. Es un flow que no he visto mucha gente. O sea, por decir nadie. Y me gusta muchísimo. Vamos a ver cómo termina. Vale, vamos a ver los carteles, ¿vale? Esto es una cosa que yo, la verdad. El arte no es un crimen. No más represión. Viva Puerto Rico libre. Justicia, la cartel sujetamos a los niños, la justicia ciega, ese de ahí atrás no lo veo, puñeta, más arte y menos armas, qué guay, libre Kendo, por eso he dicho que estaba en la cárcel, y ese, el sistema, concepto, no se ve bien, pero mira, el signo de la paz allí, guay. Date lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, bando totalmente legal. Es lo que estoy diciendo, ¿habéis visto el flow que le ha metido? No hay nada que esconder, yo estoy totalmente legal, ¿sabes? Como que pa. Y luego dices, no, va a seguir, sí, sigue, ¿vale? O sea, tiene un flow. El flow que yo creo que se tira durante todo durante toda su parte es así. Yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar, pero no. Vale, ha hecho ya trabajar y quedar. O sea, ¿habéis visto el flow que mete, ¿vale? Porque yo vengo de trabajar. ¿Vale? Y no queda bien, pero sin embargo, y cuando le mete la L dice, tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. Mira, esto es para todos los haters. Te lograron, curaron, de mí me hablaron, y yo, callao me quedé, difamaron, buscaron, hasta me trancaron. Esto es muy bueno, esta escena, ¿eh? Están los dos así como de preso. Anuel ahí en plan, mermesita, ua. Y Farruko está con todos los medios, tío. Me gusta mucho, por ejemplo, ¿vale? Esto significa, ¿vale? Que él está con su parte y Anuel no. Entonces Anuel está ahí un poquito, ey, ¿qué pasa? Y como él está en su parte ahora mismo, dale, vale, amigo, vale. Estáis haciendo un videoclip interesante, son 6 minutazos de videoclip. Es como una película casi. Es lo que te digo, nos está enseñando lo que vive él, porque esto nosotros no lo vemos, ¿vale? O sea, en el videoclip ese que sacaron no lo vimos. O sea, están enseñando pues, diferentes personas, que son diferentes, supongo, familias, diferentes lugares, diferentes aficiones, diferentes, lo que tú quieras, pero diferente, ¿vale? Diferente a lo que se suele ver. ¿Has visto, vale? No sé si se refiere al tema de los policías, ¿vale? Contra... Vale. Porque se piensa que está traficando o algo así, ¿vale? Por eso van todos los policías así en manada. Vale, vale, ok. Mira, el de antes está allá atrás. Vale, estos son nuevos. Vamos a ver cómo sigue, pero yo creo que sigue por temas de eso. Vale, ahora sí lo puedo leer. El sistema corrupto impide un juicio justo y equilibrado para los presos privados de libertad. Ay, qué guay, tío, qué bien. Joder, tío, porque no sé si lo ha escrito literalmente el niño, que no creo, pero que lo representen con un chaval me gusta muchísimo. O sea, nos están dando una lección a todos, ¿vale? O sea, en videoclip es una lección para todos.
Vale, tiramos otra vez con el estribillo y no sé si ahora entrará Kendo. Supongo que sí, no sé cómo lo hará. O sea, si está en la cárcel, o se ha grabado antes, o no está en la cárcel, que sí, o ha salido, o yo qué sé. Esto es una rayada mental. Y no sé qué va a pasar. Yo digo que va a entrar Kendo, ¿vale? Opto por eso. Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma, y que vendría sin aviso, sin bandera y sin alarma. Que no me desespere, me... Está bien, está rico, está bueno, está curioso, ¿vale? Está como grabado dentro de la cárcel, algo así. La gente te hace guapo, la gente te hace re guapo. Han puesto una gracia y el chaval está ahí tranquilamente. Que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales, en fin. Si intentamos nos... Ey, what the fuck. ¿Qué cojones? Es todo en plan súper tétrico, súper what the fuck, ¿vale? Guay. La han intentado hacer de una manera diferente al resto. Por ahora no me convence del todo, me falta como en plan algo, no sé. Lo veo raro, pero va bien. Caso no, rendirse no, matarlo no, vengarlo no, odiarlo no. Yo sé que existe un dios, pero ¿y si no? Que a lo mejor no lo han dejado grabar. O sea, no lo han dejado, bueno, grabar sí, porque está grabado, ¿no? Pero está como en plan raro. Lo han dejado cantar en sí o no sé. Pero Anuel grabó canciones en la cárcel, creo. No sé. Anuel está todo el día con los con el tema de sus collares, de su, ¿cómo se dice la mierda? De pulsera, de sus relojes, de mira, este es Swarovski 900K, 3 millones de euros. Este, mi tío el que la toca, 4 euros en el chino. Y este colgante de mi tía Rosaleda, 5 euros, no sé cuánto. Y Farruko está ahí tranquilamente, ¿eh? Mira, me pica un poco por aquí, tú, que allá me pican los 900 mosquitos y tal. Nada más entenderán de lo que hablo, pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado el diablo. Ey, si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado el diablo. Toma. Esa, coño, eso es un tema que tú dices, toma, te la dimos. Amén, me quedo caponi, Farruko. Frikendo. La verdad es que sí, Frikendo, tío, lo que he oído ya... Frikendo, chicos. O sea, es como en plan... Me suena de haberlo visto en alguna canción, la canción de... O sea, me suena de haberlo oído en alguna canción, Kendo Caponi, sí, me suena. Pero no lo conozco de realmente, ¿vale? Pero con lo que he oído, la verdad, me apetece que ese chaval salga, tío, y haga temas. O sea, ponerme por aquí abajo porque está en la cárcel, ¿vale? Pero me suena de haberlo escuchado para ir a algunas canciones. Y nada, vamos a ver cómo termina. La verdad, ha sido intenso, pero quedan como... 50 segundos, o sea, no sé cómo va a ser un relleno máximo o cómo va. Hasta la muerte, ahorita. Lo intocable. Es que lo del final es como. Yo lo querría ver grabado. O sea, no lo quería ver así como se ve. Lo quería ver a Anuel hablando al micrófono diciendo. Brrr, los intocables. Es que, ojalá, tío, ojalá saca. Imaginaros, ¿vale? Sí, por los loles. Una sesión de Bizarrap con todos los famosos. Con Becky G, con Karol G, con. Con todo el mundo, tío. A mí, yo te lo juro que se me caería el cipote. O sea, así te lo digo. Real hasta la muerte, cabrón. Guay. Mira, pone Farruko por Anuel, ¿vale? Delincuente. Y abajo pone Frikendo. Guay, tío, guay. Guay, amigos, guay, guay. Bien hecho, tío, bien hecho. Vale, amigos, bien, os la sacaste. Y nada, el cipotillo fuera, pim, ¿vale? Lo soltaste ahí y dijisteis, nada, que aquí lo tenéis. Oye, pues, ni tan mal. ¿Qué quieres que te diga? Ni tan mal, ni tan mal. Así que nada, gente. Eso, espero que os haya encantado esta reacción, ¿vale? He intentado alargarlo lo menos posible, ¿vale? Porque últimamente os estoy quejando muchísimo de las paradas y digo, coño, algo tendréis que estar haciendo mal porque sois casi todos, ¿vale? O sois todos nuevos o no sé. También me he intentado adaptar a lo vuestro, ¿vale? Pero yo cuando tengo mis ideas también dejarme en plan que me exprese, ¿vale? Lo intento para menos, ¿vale? Pero me tengo que expresar, gente, me tengo que expresar. Así que nada, gente, eso, espero que os encante, ¿vale? Que os haya encantado esta reacción. Y nada, tanto la reacción como el videoclip en sí, el videoclip era una pasada, ¿vale? Era una pasada, nos estaba demostrando todo. Y nada, gente, espero que eso, que os suscribáis a muerte, como siempre os digo, comeros el botoncito rojo, ¿vale? Activar la campanita para que os enteréis de todas las notificaciones cuando subo los videazos. Y el botoncito, la manita para arriba, ¿vale? Para que vea yo que os ha encantado este vídeo, ¿vale? Y nada, gente, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Y os amo, chicos. ¡Chao!